Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos tres historias ocurridas a enfermeros. Sabemos que en los hospitales hay un sinfín de sucesos paranormales que ocurren diariamente debido a tantas muertes que hay en estos lugares. Pero antes de que comencemos, les quiero pedir que me ayuden dejando su like y compartiendo este video para que YouTube nos siga recomendando y esta familia siga creciendo. Ahora sí, basta de introducción. Vamos a comenzar con estos relatos ocurridos a enfermeros. Entré al hospital para hacer las pasantías. Llevo varios meses y en ese tiempo he visto un montón de cosas. Más tarde me pasaron al turno de la noche. Cuando empecé dicho tour, nos llamó la jefa de piso, Gloria, para decirme cuáles eran mis obligaciones. Lo de siempre: revisar a los pacientes periódicamente, apoyar si habían emergencias, tomar algunas muestras, patrullar las salas de recuperación. Todo eso ya lo sabía, porque es lo mismo que hacía en el turno del día. De hecho, hacía más en el turno vespertino, porque a veces daba hasta consultas generales. En fin, yo pensé que la charla había terminado, pero antes de irse, Gloria me miró y me dijo: entre todo, por favor, no te duermas durante las guardias. Yo pensé que era una recomendación obvia, porque está claro que a los pasantías, pues, va uno a trabajar, no a dormir. Lo dejé pasar. Sin embargo, con el correr de los días, me di cuenta que la jefa no lo decía por decir. Era bastante cansador hacer guardia de noche, por más café que uno tome, y por más tarea que estén pendientes, es imposible no sentir que los párpados se cierran por ratos. En una de esas noches, Gloria me encontró recargada en un escritorio, y al llamarme, parece que yo no le respondí. Se dio cuenta de que me estaba durmiendo, así que me despertó sacudiéndome fuertemente, pidiéndome que despertara cuanto antes. Y mi primera reacción fue de enojarme y reclamarle que solo había cerrado los ojos un momento. Sin embargo, ella tenía la cara pálida, como si estuviera asustada, y esa noche me contó todo. Ella me dijo: tú eres muy joven y naciste en una época donde la gente duda de todo. No obstante, es un hecho que hay cosas que no entendemos. Como bien sabemos, a veces llegan personas a emergencias en estado gravísimos, por los que no se puede hacer nada. Pero no te puedo negar los casos de negligencia que a veces ocultamos dentro del gremio, como un acuerdo táctico de colega a colega. Y en medio de todo, hay enojo por aquellos que van en circunstancias de vigencia y se van asustados y gritando dentro de sus mentes que no quieren morir. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién sabe? Pero tú habrás notado las cosas raras que ocurren aquí por la noche. Se abren las puertas, se pierden cosas, se oyen voces. Una vez hasta escuchamos el grito de una mujer. Y esa noche no había ninguna mujer internada. A lo que quiero llegar es: ¿qué pasa cuando una persona fallece y no quería hacerlo? Ya fueran por cosas pendientes o porque creyó que era nuestra culpa. Algo se queda, no sé qué. Pero es algo peligroso. Ha pasado desde mucho tiempo en el hospital y lo he oído en otros. Resulta que los enfermeros del turno nocturno les pasan cosas inexplicables. Despiertan en otras salas, dan órdenes que no deberían. Esto no es similar a lo que ocurre en otros nosocomios. No se parece a la planchada, es muy distinto, muy peligroso.
y luego de decirme eso titubeando, me contó su historia. Y yo te voy a contar lo que me pasó. Prométeme que no se lo dirás a nadie. No se lo he confesado casi, ni a mi familia. Llevo aquí 23 años, y en mi primer año, como recién contratada, trabajé en el turno matutino. Luego me pasaron al vespertino, y al final, la divina, terminé en la noche. A mí nadie me advirtió de nada. Había menos gentes, como te lo debes imaginar. Las noches eran más tranquilas. Por esto, además no tenía tantas tareas como tú. Me sobraba mucho tiempo. Y empecé a dormirme en el consultorio. En el comedor de los médicos, cada noche, ocurrían cosas. Y por extraño que parezca, uno se termina acostumbrando a eso. Si se desaparecía el bolígrafo, te venías con otro repuesto. Pero a mí, me pasó que me dormí y tuve un sueño perturbador. Soñaba que estaba en mi cubículo y me di cuenta que había una mujer a mi lado. Esta tenía el cabello enmarañado, lleno como de pasto, y la ropa muy sucia. Aunque era un sueño, yo estaba totalmente lúcida e incluso tenía conocimiento de que me había quedado dormida. En mis recuerdos estaba el pensamiento de que era una parálisis de sueño, como ocurre en estos casos. No podía moverme ni hablar. Y aquella mujer se acercaba lentamente. Sentí miedo. No podía verle bien la cara, y mucho menos porque rápidamente se puso detrás de mí. No sé cómo, pero se puso detrás mío y me tomó del brazo. Yo no me podía mover. Sin embargo, ella me hizo levantar con toda facilidad y salimos del consultorio. Caminé, guiada por ella, a los pasillos, acercándome a la sala de terapia intensiva. Y ahí nos detuvimos. Sentí que estuvimos paradas una eternidad, y en un momento me llevó a una cama específica donde había una mujer joven que acababa de ser operada de emergencias por una apendicitis, pero que derivó en una peritonitis. Cuando me di cuenta, no sé cómo, pero noté que mi hermano sostenía una jeringa llena de un líquido amarillo. Entonces la mujer me sujetó con la mano, me manejaba como si fuera una marioneta, y me estaba obligando a inyectar quién sabe qué en la bolsa del suero de esa chica. Y justo en ese momento, uno de los pasantes de aquel entonces entró a mi consultorio y me despertó. Te lo juro, me desperté sudando y con un dolor terrible en el brazo, el mismo que la mujer me había estado agarrando en mis sueños. El chico me informó que había llegado un niño con problemas estomacales y le dije que enseguida iría, ya que necesitaba reponerme. Sin embargo, no sé qué fue lo peor de esa noche, el sueño, despertarme aterrorizada, o lo que vino después. Ya que me había listado mi bata y me percaté que en el bolsillo tenía algo, creí que sería un simple bolígrafo. Sin embargo, lo que encontré era una jeringa. Encima estaba llena de algo amarillo, idéntica a la que acababa de soñar. Así que corrí a ver la muchacha que había sido operado y a la que vi en mis sueños. Mientras revisaba la máquina de signos vitales, noté que ya estaba bien. De hecho, esa mujer se recuperó muy rápido y la dimos de alta a los 6 días. Y luego de esa noche, ya nunca más volví a dormirme en guardia. Te aconsejo por eso, y si quieres evitar este tipo de cosas, será mejor que tú tampoco lo hagas. Con el correr de las noches, aquella plática me dejó muy tensa y aterrada. Solo Gloria sabe si lo que me contó para espantarme, o con la intención de obligarme a estar despierta. Sin embargo, a los meses después, siempre he visto cosas raras. Y aunque a varias me he acostumbrado, pero no dejo de pensar en su historia y en lo que vivió.
A finales de terminar mi carrera en enfermería, tenía que buscar un trabajo o un lugar donde hacer mis prácticas profesionales. Debería ser en un hospital o en alguna clínica. Por recomendación de mi profesor, se me fue fácil entrar al hospital. Él me dijo que no trabajara de noche. Me recomendó eso por miedo a que me vayan a espantar. Además, sabía que era muy miedosa si me contaban acerca de fantasmas. En el turno de la mañana me iba bien. Lo malo fue que era muy cansador. Tenía que ir de un lugar a otro y por eso no tenía tiempo ni siquiera para estudiar. Pasaron unos meses y mi jefe de hospital me dijo que necesitaban personal para que hagan el turno nocturno. Esta noticia me cayó como un regalo del cielo. Ya ansiaba estar en ese turno. Pero siempre que iba a preguntar, me decían que el personal estaba completo. El trabajo que me asignaron era hacerme cargo de los pacientes, como por ejemplo, que hayan tomado sus medicinas, o acudir a ellos si necesitan alguna ayuda. Como no era tanto trabajo, me daba tiempo suficiente para seguir estudiando. Sin embargo, algunas noches en las que pasaba por las salas de neonatología, que es la sala donde están los bebés que salieron antes del tiempo del vientre de su madre, se escuchaba a las criaturas llorando. Pensé que eran por las incubadoras que estaban fallando. Y esto era lo que les incomodaba. Cuando los bebés lloraban, la encargada de sala siempre me decía que la acompañara a ver qué sucedía. Ella no quería ir sola. Nunca me dijo por qué, hasta que lo supe de la peor manera. Pasó un tiempo y esta enfermera que estaba a cargo de esa sala la mandaron a otro hospital. Antes de irse, ella me dijo que no fuera sola a ver los bebés, que siempre ingresara con alguien, y eso era por mi bien. Yo le pregunté, ¿cómo que por mi bien? Explícame. Pero ella me dijo, entre menos sepas, será mejor para ti. No quiero arruinar tu trabajo. Pasaron los días y me designaron el puesto de estar a cargo de la sala. Mi función era fácil. Cada vez que escuchaba que las alarmas de las incubadoras sonaban, tenía que llamar a mantenimiento para que se haga cargo. Como por ejemplo, la falta de oxígenos y de calor. Pero cuando los encargados iban a ver el problema, me decían que las llaves de oxígenos estaban cerradas. Además, me llamaron la atención diciéndome que no podía dejar pasar a nadie a ese lugar porque estaba restringido. Pasó otra noche y la alarma de la incubadora volvía a sonar. Sin embargo, ahora no llamé a mantenimiento. Me dirigí yo mismo al lugar para ver si alguien bajó la llave de oxígeno. Al llegar, vi que efectivamente la llave estaba bajada. Yo, enojada, fui por todo el lugar buscando a la persona que hizo un acto tan criminal, pero no encontré a nadie. Así pasaron los días y lo mismo se iba repitiendo todas las noches. Alguien bajaba la llave de oxígeno. Llegué al punto en el que llamé a todos y fui hacia el encargado y le dije todo lo que estaba pasando. Él me llamó la atención. Me dijo que cómo es posible que sea tan irresponsable en dejar pasar a alguien en un lugar. No me quedó otra que decirle a mi jefe que se quede en la noche en el turno y que cuando pase lo que le conté, que venga enseguida. Esa misma noche decidí estar cerca de la sala y ni bien los bebés empezaron a llorar, entraría al lugar para atrapar al criminal que estaba bajando las aves. Llegarán más o menos como las 3 de la madrugada, cuando los bebés comenzaron a llorar. Yo de inmediato me dirigí al lugar y lo que vi, no lo puedo creer. Vi de espaldas a una señora con un vestido negro queriendo agarrar a uno de los bebés. Inmediatamente le llamé la atención y le dije en voz alta, señora, usted no tiene permiso para estar acá, en esta sala. Esto es un lugar restringido. Señora, ¿acaso no me escucha? Respóndeme.
la señora volvió hacia mí, vi que esta no tenía rostro. También pude notar que no tenía pies. Estaba flotando. El susto que tenía en ese momento fue tanto que de inmediato solté un grito. Tan así fue que mi jefe de seguridad, los médicos, los enfermeros y todos los demás vinieron de enseguida. Al llegar, me preguntaron qué me pasaba, ya que me vieron llorando, alterada, temblando, y no podía pronunciar bien las palabras. Cuando me pasó todo el susto, le conté a mi jefe. Lo que le dije, el mismo día, mandó a llamar a un cura para que bendiga el lugar. Cuando llegó este hombre, notó que el ambiente estaba muy pesado, y dijo que llevaría varios días para limpiarlo por completo. Mientras tanto, nos pidió que cambiáramos esa sala hacia otro lugar. Inmediatamente se cambió esa sala, y al hacer eso, los bebés ya no lloraban por las noches. Ahora entiendo por qué a mi otra amiga enfermera, la que estaba en un inicio al cuidado de la sala, no quería ingresar sola. Y a la vez, ¿por qué me dijo que yo tampoco lo hiciera? Supongo que ella habrá visto a la misma mujer que yo vi. Trabajé como un enfermero forense en la unidad de clausura de un hospital. En una oportunidad tuvimos a una señora mayor que juró que estaba siendo perseguida y abusada por un demonio, al que ella llamaba Tiberio. Tantas cosas extrañas sucedieron mientras ella estaba en la unidad. Como por ejemplo, cuando entramos en su habitación, hacíamos el cuidado normal, luego hablábamos con ella y nos reíamos. Pero segundos después, ella comenzaba a gritar, maldiciendo a alguien. En oportunidades corrimos a su habitación y la encontrábamos mal. Lucía, como si hubiera estado en una pelea, ya que tenía los labios ensangrentados, los ojos morados y marca por todo el cuerpo. Nadie la vio haciéndose estas cosas a sí misma, además de que las cosas se movían por la habitación. En una oportunidad, ella estaba a restricciones de protección, que es cuando se sujeta a la persona con una camisa de fuerza, ya que el médico pensó que se estaba lastimando a sí misma. Así que no había forma de que ella pudiera hacerse algo mientras estaba sujeta. Pero siempre que íbamos a verla, veíamos que le aparecían nuevas marcas de golpes y cortaduras. La habitación era segura, por lo que no había forma de que alguien más hiciera esto. Cuando le hacíamos preguntas, ella simplemente decía, fue Tiberio. Después de que le dieron el alta, siempre tuvimos problemas con esa habitación en la que ella estuvo. Tenemos una habitación en nuestra unidad en la que estamos convencidos que está embrujada. Es una habitación en la que curiosamente mueren más pacientes que en cualquier otra sala del hospital. Mucho antes de que comenzara a trabajar allí, uno de los médicos se frustró tanto con la cantidad de muertes en esa que clavó a un ángel que sostenía un rosario afuera de la puerta. Eso fue hace años y este médico falleció hace poco tiempo debido a una enfermedad. Él atendió a muchos pacientes en esa sala y yo he tenido algunas experiencias espeluznantes en dicho lugar. Hay un baño normal junto a esa habitación que tiene una bañadera. Esta es una sala del área de cuidados intensivos, por lo que obviamente nunca lo usamos, y actúa como un armario de almacenamiento, más que cualquier otra cosa. Pero han habido casos en los que cerré la puerta del baño y salí de la habitación de los pacientes, solo para descubrir que la puerta estaba abierta de nuevo. Una vez me senté justo afuera de la habitación del paciente para saber con certeza que nadie más estaba entrando. Estuve junto a la puerta y pude escuchar fuertes golpes provenientes del baño. Me dirigí hasta allí, abrí la puerta y vi que no se había caído nada dentro, ni que tampoco había nadie allí. Además de todo eso, había una paciente en pediatría en esa habitación que no dejaba de hablar de que un médico siempre entraba por las noches para decirle que se iba a poner bien.
Nadie sabía de quién estaba hablando. Finalmente, cuando se recuperó lo suficiente como para poder caminar, ella estaba por la unidad y de pronto señaló una foto del médico que la visitaba por las noches y era justamente el médico que había fallecido años atrás. Ese era el médico que le había dicho que se iba a recuperar y así sucedió. Estos fueron los relatos de los enfermeros de esta noche. Me gustaría que me digas si tú has tenido alguna experiencia en los comentarios, si tal vez trabajas en algún hospital y tienes alguna historia que nos pueda contar, déjamelo saber. Y a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo. Recuerden dejar su like y compartir este video para que YouTube nos siga recomendando cada vez más. Nos estaremos viendo en otro episodio.